Hola amigos de YouTube, un saludo muy especial y bienvenidos a este nuevo video de su canal Tado Informática. Hoy quiero compartir con ustedes cómo configurar esta microcámara Wi-Fi, la cual pues es de un tamaño sumamente compacto que nos permite ocultarla fácilmente en cualquier espacio. Antes de continuar, siempre hacerles la invitación, ¿verdad?, que se suscriban al canal. Si el video les es útil, recuerden darle like, compartirlo con sus contactos, y si tienen pues alguna duda, pueden dejar sus comentarios que con gusto trataré de responderles lo antes posible. También a la vez invitarlos, ¿verdad? Si ustedes están acá en El Salvador y quieren adquirir el equipo, ¿verdad?, esta microcámara, pueden hacerlo directamente con el distribuidor autorizado, que es CCTV Security, y de esta manera pues asegurarse que están adquiriendo un equipo original. Bien, vamos a sacar por acá, vamos a ver el contenido, lo que trae esta microcámara. Por acá podemos ver, acá está la cámara. Vean que es una cámara un poco fuera de lo común por su forma. Acá en lo que es esta tira, acá al final tenemos el lente de la cámara. Como pueden ver, es sumamente pequeño, lo podemos ocultar en cualquier espacio, por muy pequeño que sea. Luego por acá tenemos, llamémoslo así, el cuerpo de la cámara, donde vamos a tener la ranura para la tarjeta micro SD, vamos a tener un botón de reset. Por acá tenemos un puerto micro USB para que la podamos conectar y de esta manera dejarla conectada las 24 horas. Por acá tenemos otro cablecito que nos permite conectar la batería externa que trae esta cámara y de esa forma pues ocuparla por algunas horas utilizando la batería. También vean, tiene por acá una antena, que es la antena Wi-Fi, la que nos va a permitir pues la recepción de la señal inalámbrica y de esta manera configurar nuestra cámara para verla de forma remota. Veamos, también tenemos por acá el manual de usuario, tenemos la batería. Vean, como pueden ver, es una batería un poco grande, ¿verdad? Nos brinda una autonomía pues por lo menos de 5 a 6 horas. Y tenemos por acá el cable micro, o el cable, perdón, USB. Entonces, lo que vamos a hacer para configurarla, vean, en primer lugar voy a insertarle por acá una tarjeta micro SD. Vean, yo por acá tengo una. Esta no viene incluida, normalmente no la trae, así que tendríamos que adquirirla por separado. Vean, la vamos a insertar. Ahí está. Y ahora podemos conectarla ya sea directamente con el cable USB, que es este, a un cargador de teléfono o a la computadora, o podemos utilizar la batería siempre y cuando esté cargada. En este caso yo voy a utilizar la batería. Vean, voy a conectar por acá y vamos a ver que la cámara por acá en este lado encienden los LED. Vean, por ahí se logra percibir. Vamos a esperar unos segundos hasta que la luz roja quede de forma intermitente y eso significa que ya podemos hacer la configuración. Bien, ahí está. Ahora vamos a irnos a nuestro teléfono celular y vamos a descargar la aplicación, que en mi caso yo ya la tengo descargada. Se llama HomeAge. Yo por acá, vamos a ver, voy a ingresar. Vean, por acá está. Vamos a colocar por acá para que puedan observar. Acá está ya la aplicación. Vamos a darle a agregar dispositivo. Vamos a escoger la primera opción. Perdón, acá me le di donde no era. Vamos a seleccionar la primera opción que dice APE Distribution Network, en el cual vamos a conectarnos directo a la señal que está emitiendo la cámara. Entonces seleccionamos. Ahora nos envía que ingresemos a la configuración Wi-Fi de nuestro teléfono. Y acá, como pueden ver, escaneó y detectó la señal de la cámara. Acá automáticamente se me conectó porque yo previamente ya me había conectado una vez a la cámara. Entonces, una vez nos corroboramos, ¿verdad?, verificamos que ya estemos conectados a la señal de la cámara, damos atrás y regresamos a la aplicación. Como pueden ver, automáticamente ya me aparece acá la cámara. Yo puedo entrar y ver pues la cámara en ese momento en tiempo real. Como pueden ver, es una calidad pues súper nítida para el tamaño de la cámara. Vean, por ahí podemos ver, por aquí estamos viendo, ok, por ahí, vean, súper buena la calidad.
Entonces, lo que vamos a hacer, vean, en este momento estamos conectados a la cámara de manera directa, es decir, yo estoy conectado a la señal de la cámara, por lo tanto, si yo salgo de acá, de la ubicación donde estoy, perdería la conexión y ya no podría verla. Si queremos verla de forma remota, tenemos que configurarla con la red Wi-Fi, ya sea pues de nuestra casa, de la oficina, del negocio o en el lugar pues donde vamos a dejar conectada la cámara. Para ello vamos a ir a ajustes, vamos a dar donde dice configuración de Wi-Fi o ajustes de Wi-Fi, y la cámara va a detectar todas las señales que están dentro de su alcance. Ahí vamos a seleccionar nuestra señal Wi-Fi, vamos a colocar el password y vamos a esperar a que la cámara conecte automáticamente. Bien, una vez nos detecta las redes cercanas, seleccionamos la que nos vamos a conectar, colocamos el password, ¿verdad? Y una vez hecho eso, vamos a presionar siguiente. Así que voy a colocar yo en este momento el password y presionamos siguiente. Vamos a esperar unos segundos a que la cámara se conecte. Mientras tanto, pueden observar acá que el LED de la cámara cambió de color y hoy tiene pues entre rojo y azul. Eso significa que en este momento está realizando la conexión a nuestra red Wi-Fi. Así que solamente es de esperar. Como pueden ver ahí, el LED está intermitente y ya cambió solamente a color azul. Observen, ya se quedó fija la luz, ¿verdad? Ya no está intermitente y cambió de color a azul. Eso significa que la cámara pues ya se conectó a nuestra red Wi-Fi y ahora sí podríamos verla remotamente desde cualquier ubicación. Vamos a entrar. Vean, me pregunta que si quiero colocarle un password o modificar el password original de la cámara. Si le damos que sí, pues tendríamos que escribir una contraseña nueva. En este caso, el video, pues como es una demostración, le voy a dar cancelar y automáticamente ingresamos otra vez a la cámara. Y por ahí está, vean, ahí estamos viendo. Ahorita estamos en tiempo real y la cámara ya está conectada a nuestra señal inalámbrica. Podemos ir a ajustes, vean, y acá pues cambiar algo, otros parámetros, como puede ser la configuración de la grabación de la tarjeta micro SD. Vean, acá me está detectando el total de la tarjeta que le insertamos. Si quiero que grabe audio o que si no, pues lo desactivamos. En fin, podemos cambiar varios ajustes. Entonces, espero este video les sirva. Cualquier duda o comentario, recuerden, pueden hacérmelo saber. Suscríbanse al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.